El puente de la quebrada, Urundaiti, se hizo mierda. Se va cayendo de a poquito. El agua está grave. Un puente que interliga Santa Cruz a Camiri, donde debido a las altas precipitaciones que se han dado y a la deforestación en esa faja, donde el hombre invade cierta la servidumbre ecológica natural de los arroyos, pues, es que con un auto caudal socavó el puente. Es muy natural en unas crecidas que se den y el río llega y va socavando hasta que ahí se dé el derrumbe del puente o de la plataforma del puente. Entonces, entiendo que es una responsabilidad de ABC. Sé que ya hay equipos de ABC trabajando para resolver eso. Sé que hay proyectos específicos para consolidar esa zona. SEARPI ya hizo ya tenemos proyectos SEARPI, la subgobernación de Camiri tiene proyectos para resolver de vez el problema del drenaje pluvial, si quieren llamarlo también, porque hay un exceso de agua donde prácticamente este arroyo que alimenta y pasa por el puente llega con crecidas extraordinarias y socavando todo lo que encuentra. ¿Esto es antes o de llegar antes, a Camiri o pasando? Antes, 30 kilómetros. La quebrada Urundaiti. De hoy se ha registrado una novedad a la altura del puente Urundaiti. En la localidad de Camiri el puente se desplomó, razón por la cual hasta el momento están restringidas las rutas que une Santa Cruz con Yacuiba. Es decir, no hay paso, ya se instruyó a los buses para que no salgan. Se ha instruido, se ha dado la respectiva instrucción a los buses para que tomen las respectivas previsiones. Muchos usuarios y muchas empresas de transporte están pidiendo la circulación hasta el lugar para poder posteriormente hacer transbordo en el lugar. ¿Se va a poder hacer el transbordo? En el transcurso del día se va a poder hacer el respectivo transbordo y más tarde vamos a tener más novedades acerca de la refacción del puente para poder ver si podemos autorizar los viajes directamente hasta Yacuiba. ¿Cuánto tiempo estima más o menos que pueda tardar en arreglar de parte de la ABC? Dependiendo de que se arregle el tiempo, las inclemencias del tiempo, la ABC estima que se pueda dar solución hasta cerca de las 14 horas del día de hoy. ¿Qué habría pasado exactamente? Las intensas lluvias y la crecida del río dieron lugar a que el puente se colapse. Hecho suscitado el 30 de marzo en la cercanía de la localidad de Roboret, el Ministerio Público ha desplazado a tres fiscales a dicha localidad, tanto el fiscal de Puerto Suárez como el fiscal de San José de Chiquitos y un fiscal más de la localidad de Montero se han constituido al lugar. Así también se ha dispuesto que integre la comisión los médicos forenses del Instituto de Investigación Forense. Como verán, el Ministerio Público a raíz de estos hechos ha aperturado dos casos, uno por el delito de robo agravado en la localidad de Roboré y organización criminal, y como emergente de los hechos de las lesiones y las heridas inferidas en las policías, se ha aperturado proceso en la ciudad de Santa Cruz por los delitos de asesinato en el grado de tentativa, organización criminal y lesiones graves que se han ocasionado en los policías. Sin duda alguna se va a trabajar con cooperaciones internacionales con el vecino país para establecer con exactitud de qué organizaciones se trataría. Pero sí, se tienen ya tres personas arrestadas con fines investigativos, de los cuales uno sería quien alquiló el motorizado a estos súbditos brasileños y también habrían los que brindaron servicio mecánico y otras personas que de alguna forma eran los caseros de la propiedad rural donde fueron encontrados estos vehículos. ¿Se puede establecer si estas personas, justamente estos mecánicos, acondicionaron los vehículos por si estas personas recibían impactos de bala? Tenemos entendido que aparentemente hicieron un blindaje artesanal. Sí, precisamente eso es parte de la investigación
que se está realizando en forma conjunta con la policía y el Ministerio Público. Seguramente con las pericias que se haga se va a llegar a determinar con exactitud la participación de estas personas que actualmente están guardando detención. Dentro de una investigación se elabora una estrategia y dentro de esa estrategia investigativa sí es necesaria la declaración de los funcionarios que estuvieron en el lugar de los hechos, es necesario la declaración también de otros funcionarios de la empresa y del apoyo que se brindaban tanto del servicio de seguridad a esta empresa que transportaba dinero. Ya iniciando Agropecru 2017, la feria más importante de lo que es agricultura y ganadería a nivel nacional. Tenemos el inicio ahora de las razas cebuinas, que son más o menos unas 500 cabezas de las razas Nelore, Brahman, Gil Lechero, Gil Orlando, que van a participar en Agropecruz. Hoy día se inicia con las cabañas que están ubicadas a más de 100 kilómetros de la feria de exposición. Mañana culminamos con la admisión. El día martes hacemos el pesaje de los animales y el miércoles estamos con el jugamiento de la raza Brahman. ¿Cuántos van a ser los animales en total? Tenemos para la Agropecruz un estimado de 650 ejemplares, de los cuales 500 más o menos son de las razas cebuinas. ¿Alguna raza que va a debutar en la Agropecruz? Generalmente son las mismas razas. Tenemos la consolidación este año otra vez en la Agropecruz de la raza Gil Orlando. Importante mencionar que tenemos el juzgamiento y el concurso lechero, que este año tenemos 20 matrices en este concurso. Entonces tenemos una jornada completa, interesante. E invitar también a la población al Simposio Latinoamericano en Productividad en Ganado de Corte, que se inicia el día lunes y martes. Van a venir participantes disertantes de Argentina, Brasil y Bolivia. Es el evento tecnológico más importante que se hace en Bolivia para la tecnificación de los ganaderos en la ganadería de corte nacional. ¿De cuándo a cuándo va a ser el Agropecruz y cuánto es el movimiento económico que se tiene para este año? Agropecruz se inicia el día martes, el inicio, y el movimiento económico pensamos superarlo lo del año pasado. Nosotros no manejamos cifras en el tema de la parte económica porque somos la parte técnica de lo que es la participación en feria. ¿La cantidad de remates cuánto es? Son 4 remates que se van a organizar: remate de cabaña Las Madres, remate de cabaña Esterlina, remate de cabaña Nelorí y remate de cabaña del Trébol. Dice que hay un anteproyecto en la Asamblea Plurinacional donde quieren hacer modificaciones a 2 leyes específicas del río Piraí. Una es la 2913, que trata del Parque Ecológico Metropolitano, que correspondería desde el Torno, Porongo, La Guardia, Santa Cruz, Guarne, Montero. Y la otra es la ley 2122, que comenta sobre la importancia de esta cuenca. ¿Qué quiere decir esto, señores? Quiere decir que las urbanizaciones van a llegar al río. Quiere decir que los bosques, las servidumbres ecológicas y los bosques de protección que protegen estos municipios, estas ciudades, serán arrasadas, donde van a nacer rascacielos, urbanizaciones. Y estamos a tiempo de corregir. ¿Por qué? Porque para hacer una modificación de una ley necesito una base legal para tal modificación, una sustentación del porqué, su prioridad sobre otra ya existente. Cuando hablamos de estas leyes de la cuenca del río Piraí, estamos hablando de preservación, estamos hablando de desarrollo sostenible, estamos hablando de ciclo hidrológico, estamos hablando de preservar nuestro medio ambiente, estamos considerando de que unas crecidas extraordinarias como se han estado dando, tenemos un freno natural, un desviador de río. Entonces, nosotros nos manifestamos públicamente contrario a este anteproyecto. Como institución vamos ya a iniciar contacto con la comisión respectiva de la Asamblea Plurinacional. Emitiremos un informe, demostraremos que esto será un perjuicio. Bueno, obviamente, si es que van a querer urbanizar el río, todos estamos en rechazo. Pero lo que hay que decir al señor director del CEARPI,
de que lo único que existe en el Parlamento es una ley que aprueba la construcción de puentes para vincular las poblaciones que están a la otra ribera del río, es decir, estamos hablando de Porongo, de Espejillos, de Tres Cruces y todas esas poblaciones que están allá que no tienen una salida natural. Estamos hablando de la carretera Buenavista, Tres Cruces, Porongo, kilómetro 13. Ahí tiene que haber un puente y para ello obviamente se está modificando la ley que protege las riberas del río Piraí. En El Torno, en el municipio del Torno, en la comunidad de Espejillos, se va a construir otro puente para que se pueda vincular con esas comunidades. Otro puente va a ser en la Bélgica. Eso es lo real que se está planteando en el Parlamento y son obras de necesidad pública para vincularse entre pueblos. Por eso nosotros estamos contentos de haber respondido a ese apoyo y a esa esperanza y a esa fe que nunca perdió esta gente, como decía el asambleísta Alcides Barba. Estoy contento de que hayamos invertido en la construcción, estemos invirtiendo más de 36, casi 37 millones en la carretera asfaltada de Guadalupe. Y no lo duden, que aunque tengamos menos recursos, esta carretera, antes que se vaya este Rubén, que se siente orgulloso de ser hijo predilecto, como ustedes me nombraron, la vamos a acabar. Como acabamos ese sueño que ustedes tenían de la circunvalación, la vamos a acabar como tenían ese sueño histórico de tener una carretera otra vez que los una a la integración. No tengan pena, invertimos bien. Y tenemos obras para seguir inaugurando en Valle Grande y en los Valles Cruceños y en nuestra provincia todo el año. Don Pastor Aguilar. Nuestro centro cultural que vamos a inaugurar hoy lleva el nombre de este hombre. De este hombre querido por todos los vallegrandinos, de este gran cruceño y gran boliviano. Estamos contentos de que Valle Grande tenga su centro cultural, así como hemos hecho el centro también para los adultos mayores, así como hemos inaugurado tantas obras, así como no me voy a cansar de devolverle con trabajo, devolverle con honestidad todo lo que este pueblo me ha apoyado para que llevemos adelante este proceso. Y a esta provincia se la llama también la región metropolitana, donde tenemos que trabajar pensando en una planificación en tema
de preocupación de todos los ciudadanos también. Los voluntarios del GACIP, que en estos transcursos del año, de todos los años que venimos a Cotoca, vemos que realizan un trabajo importante, coordinado, de apoyo con la policía. Agradecerle por estar todos presentes en este taller de capacitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también cuando hablamos de seguridad ciudadana sabemos que es un término tan amplio que no solamente es el rol de la policía y nos involucra a todos. La Policía de Cotoca viene desarrollando planes integrales para la seguridad ciudadana, para que la población de Cotoca tenga esa sensación de seguridad. El GACIP es un proyecto estrella. Hemos visto tanta presencia, tanto compromiso de jóvenes entre los 10, 12, 17, 18 años, que se han comprometido voluntariamente para ir de un barrio alejado para llegar a capacitarse a la policía boliviana. Es un compromiso de nosotros también seguir luchando contra la delincuencia, contra los factores de inseguridad, pero eso hace también que haya un compromiso también integral de la gobernación, de la alcaldía y de nosotros también como policía boliviana. A las 10 y 15 ha salido de quirófano el presidente Evo Morales, luego de ser intervenido quirúrgicamente. La salud es estable, la operación ha sido exitosa. Creemos de que los médicos cubanos han puesto lo mejor de sí. Hay tranquilidad en el Ministerio de la Presidencia. Se está sacando un comunicado público informando a la comunidad internacional que el presidente Evo ha salido exitosamente de la operación. Esto implica de que el presidente va a estar todavía en Cuba por algunos días en un reposo médico que es normal, no podrá hablar durante unos dos días y queremos descartar también versiones tendenciosas de algunos opositores o de alguna gente que decía de que el presidente podría tener cáncer. Absolutamente, el presidente Evo es un hombre atlético, es un hombre normal, seguirá trabajando con la fuerza que lo caracteriza.